Muy buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a este programa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor y también con mucha, pero mucha seriedad, al menos hasta cierto punto del programa. Esto es Libertad en Serio. Sean todos muy bienvenidos al programa de hoy y recuerden, pueden comentar con nosotros lo que vamos a estar conversando a través de la publicación en Facebook y también te invitamos a que la compartas en tu muro para que todos nos vayamos sumando a esta comunidad que hemos llamado Libertad en Serio. Hoy día vamos a conversar de hartas cosas, pero antes de eso voy a presentarles a las personas que están conmigo el día de hoy. Tengo aquí a mi izquierda al señor Carlos Robledo, quien es geógrafo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Nicolás, ¿y tú? ¿Se escucha todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás todo muy bien? ¿Sí? Sí, ¿por qué, sí. ¿Por qué no te acercas un poco más? No te vamos a morder, tranquilo, Carlos. Es que hoy día vengo malo, con harta hazaña ahí para comentar toda la realidad. Así ya, que... pero eso está bien. Eso, al menos para nosotros, es sumamente bueno mientras lo haga hacer un marco de respeto. Acá tengo a mi querido amigo Juan Cristóbal Demian, quien llegó tarde, así que por eso está un poquito chascón. ¿Cómo estás, Demian? Muy bien, Nicolás. Como siempre, muy, muy feliz de estar acá. Y a pesar del retraso, una disculpa a los radioescuchas, pero aquí estamos para darle con todo. Las disculpas siempre se toman de la mejor manera cuando se hacen de manera honesta. Y acá tenemos al amigo Álvaro Concha, quien es presidente del Partido Libertario de Chile. ¿Cómo estás? Súper bien y con el mismo ánimo de Carlos, dura hoy día, ¿eh? Sí, se viene duro. Pesado. Vienen con rabia. Empecemos con el tribunal al tiro, ¿no? Ah. No, tranquilo. Vamos a ir al tribunal en algún momento del programa, así que te invito a que te quedes en la sintonía, pero primero vamos a comentar algo que remeció. Yo no sé si fue durante la semana pasada porque hubo harto hype con el asunto, pero al menos ayer dejó la tendalada a nivel político y sobre todo el domingo también, porque comienza la ofensiva dentro del oficialismo. José Antonio Kast anunció la creación del Partido Republicano y mueve las aguas en Chile Vamos, en especial en Evópoli, amigos y amigas. No sé si ustedes vieron Estado Nacional, chicos. Sí, lo vi completo. Hubo unos momentos bastante tensos entre José Antonio Kast y Hernán Larraín. Sí. Así que vamos a estar comentando eso. Comenta también con nosotros a través de la publicación y recuerda compartirla a través de tus redes sociales. Le voy a dar el pase ahora a mi querido amigo aquí, Carlos Robledo, para que nos cuente un poquito qué es lo que evoca en su memoria o en su cabecita el tema del Partido Republicano de José Antonio Kast. Varias cosas. Creo que la reacción especialmente de Evópoli y en general personeros que se dicen... son como sommeliers de la democracia que andan haciendo test, pruebas y muestras de quién es más demócrata o no en el acontecer político. Fue como súper patético. Creo que súper rayaron en la... Bien dicho. En lo patético. Tipos como Hernán Larraín Mate, cosas así. Luciano Cruzcoque. Poco menos que, no sé, hacen sentir como que estamos en Alemania en 1930, algo así, como que poco menos que se viene el apocalipsis, algo así, con una persona que solamente ha formado un partido político y que dice defender cosas como súper irreverentes como la familia, bajar impuestos, controlar la inmigración en el sentido de colocar reglas, cosas como que nadie haría un escándalo en cualquier otro país del mundo, pero sin embargo aquí hace una reacción casi como alérgica en personas que se creen como con una superioridad moral sobre la norma, sobre los demás y gente que en realidad... Seamos sinceros, no le han ganado a nadie tampoco, porque no han salido de su círculo de un café de Providencia y con llenas de conversaciones, fomes, lateras y sin ninguna relevancia al ciudadano común, que la gente que nos ve acá... poco le importa lo que piense, no sé, gente del mundillo de Evópoli, probablemente.
¿Ustedes se enteraron, Álvaro, te voy a dar el paso a ti, pero te enteraste de lo que pasó con Héctor Morales, ¿no? Lo que dijo que ahora el partido de Kast es una amenaza para la democracia. Así que es como, ¿dónde está tu lógica ahí, amigo? Justamente sobre ese tema también quería comentar. Anoche estuve redactando la noticia, buscando noticias para mi sitio, y encontré esa noticia en el Dinamo y me causó mucha gracia. Héctor Morales, el actor de izquierda, que ya hace un tiempo atrás amenazó, o sea, dijo que tenía ganas de pegarle un pipe a José Antonio Kast. O sea, de esa super gente demócrata. Súper, sí. Claro, de esa empezamos gente tolerante, bien, de esa gente tolerante izquierda, inclusivo. Como todo. Y ahora dijo que el partido de la el día que José Antonio Kast se dirigió al Cervel, dijo que hoy hoy se ha inscrito un partido que atenta contra la democracia. Así de exagerado y como que se grandilocuente. Los siete jinetes del apocalipsis. Las siete familias. Claro, bueno, y respecto al tema Estado Nacional, hay muchos puntos que tocar. Yo creo que, a ver, vamos desglosando en parte lo que pasó en Estado Nacional, porque en primera instancia creo que vimos al José Antonio Kast de las elecciones presidenciales. Sí. Yo creo que de eso no hay duda. Había estado pausado un poco José Antonio en desde ese punto de vista. A ver, ¿qué es lo que hace Bópoli? La reacción de Hernán Larraín, la reacción de Luciano Cruzcoque. Me di el tiempo de buscar otra entrevista, me di el tiempo también de ver entrevistas de José Antonio Kast. Y en otra entrevista a Radio Oasis, Luciano Cruzcoque abraza a los que venga a Chile Vamos. Pero en entrevista con CNN criticó la forma en que llegó al panel de Estado Nacional, porque se tuvo un encontrón con la Valentina Quiroga, tuvo un encontrón también con Hernán Matela Raín, y a Francisco Vidal le tiró un palo, pero lo mató en dos segundos, digámoslo así. Pero lo volvió a matar. Claro. Eso es normal en todo caso. En cualquier ciudadano de Chile matar a Francisco Vidal con cualquier cosa. Ya, eso puede ser como, digamos, desde un punto de vista de una persona que posiblemente tenga las intenciones de entrar a Chile Vamos, criticable de que llegue con esa parada tan chora. Pero lo otro que criticaba principalmente era que tenía que adecuarse a la política de consensos. Y la política de consensos de Bópoli, todos sabemos que no es una política que abrace ideas de centro-derecha. Yo he escuchado a Felipe Kast diciendo, creemos la política de consenso, pero con ideas de centro-derecha. Perdóname, pero el 4% de las AFPs, que José Antonio Kast es una persona que está en contra de que vaya un ente estatal, no es una idea de centro-derecha para que vaya un ente estatal, digámoslo así. Subir impuestos, siendo que en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, en la candidatura presidencial decía que lo había que bajarlos, y después dijo que no, que se iban a mantener, y terminó subiendo, tampoco es una idea de centro-derecha. Entonces yo en esta pasada estoy con José Antonio Kast. El defensor de las ideas de derecha, del consenso, dijo hace poco una de las ideas más estúpidas que he escuchado últimamente. Cuando hubo los últimos atentados atentados en la Araucanía, quemaron varias cosas y todo, atentados que causaron harto revuelo, dijo inmediatamente al día siguiente, es que tenemos que regalar más tierra a los mapuches como una especie de ente superior, los mapuches, no sé quién serán los mapuches, y regalarles más tierras de las que ya se han gastado plata de todos los chilenos de Arica a Punta Arena para dárselo a grupos terroristas. ¿Y por qué? Porque en Australia se hizo, claro. Porque en Estados Unidos se hizo. Claro. Y te lo dicen con una valentía, así, y es una imprecisión impresionante. O sea, ustedes, por favor, busquen qué ha ocurrido entre los pueblos originarios de esas potencias y la situación actual que tenemos con nuestro pueblo mapuche, y no tienen absolutamente ningún parámetro de comparación. Juan Cristóbal, yo sé que quieres hablar de esto. Cuéntanos tu opinión. Mira, yo quisiera tocar sobre el tema del partido de José Antonio Kast, Partido Republicano. Me interesaría tocar el tema de cómo lo ve la izquierda, pero no tan enfocado a reacciones como patéticas como la de Héctor Morales, sino me llama la atención de que existe una preocupación a nivel dentro de la izquierda que es notable. O sea, yo veo hoy día un cartel de estos que hace el Partido Comunista con todas sus brigadas, digamos, que andan pintarrajeando, que decía, si la oposición no se une, nos regalarán un Bolsonaro. Si el Partido Comunista te está diciendo algo así, es porque hay una sensación interna dentro de su propio colectividad, digamos, que abarca desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, de que hay una falta de liderazgo enorme. O sea, aquí se criticó mucho que en la derecha no hubiera surgido un líder de nuevo como Sebastián Piñera, pero al parecer tampoco la izquierda ha logrado superar el liderazgo de Michelle Bachelet.
O sea, acá hay una... es tanta la anemia de nuestra centroizquierda, incluye y la izquierda dura también, que por mucha debilidad que haya tenido, digamos, el gobierno en presentar, digamos, porque igual yo creo que es un mal síntoma que el gobierno esté buscando sucesores a esta altura. Siempre es un mal síntoma, porque es como que ya está aburrido el actual gobierno y como que ya estás pensando en el que viene. Eso es un mal síntoma en ese sentido. Ahora, si hay una anemia en la derecha, significa que también hay una anemia enorme en ese sentido en la izquierda. Y eso me llama mucho la atención y se está viendo con preocupación a José Antonio Kast como una carta que eventualmente podría ganar la presidencia, digamos. Es cierto que por el momento las encuestas no dan el número, pero aquí todo sabemos que todo puede pasar. Y el otro punto que me interesaría a mí, que no se ha tocado mucho, es... Dentro de los cuadros que siguen a José Antonio Kast, ¿cuál es la percepción que hay sobre el ingreso a Chile Vamos del Partido Republicano? Porque no todos sus simpatizantes y militantes es bien vista esta negociación, precisamente por lo mismo. A pesar de que seguramente no van a flexibilizar tanto como Evópolis, igual los obliga a entrar al consenso de al menos lo que hacen sectores como UDRN o el piñerismo oficialismo. Y en ese sentido lo distancia totalmente de un fenómeno que es como el que el Partido Republicano Chileno se podría, digamos, más asemejar en el mundo, que es a Vox, que Vox se fue totalmente por, o sea, allá no funciona la misma lógica de alianzas, pero no tiene no tuvo ninguna piedad, por así decirlo, con el Partido Popular. Se mantuvo totalmente distante, lo sigue atacando duramente comunicacionalmente. En cambio, y así avanzó, digamos, así ganó. En este caso no, en este caso este partido que viene a representar ese mismo tipo de electorado, digamos, de derecha, más no tan centro, no precisamente optó por este partido, por esta colectividad, por este líder que es José Antonio Kast, precisamente porque se alejaba de ellos. Entonces verlo de nuevo negociando le puede traer a más de alguno algún problema. ¿Cómo? y eso hay que considerarlo. Quiero hacer un punto ahí. Yo estuve viendo una entrevista que dio ayer José Antonio Kast, lo más reciente, que dio La Tercera, que estaba en vivo, y la verdad es que no se ve con ganas de entrar a Chile Vamos, dijo claramente. Y en realidad, digamos que desde que cuando él anunció el Partido Republicano, los medios, en realidad la prensa en general, empezó a darle con el tema de que podrían ingresar eventualmente Chile Vamos. Entonces se empezó a propagar esto, pero no veo intencionalidad de José Antonio Kast momentáneamente. Incluso dijo, tenemos un proceso de 7 meses para la recolección de firmas y ahí recién veremos. Entonces sí, no vamos a tener noticias sobre una eventual entrada de José Antonio Kast a Chile Vamos durante un largo periodo de tiempo. Es un buen punto. Y aparte que el rechazo que tenía José Antonio Kast a formar un partido, igual lo había dejado de manifiesto, si no me equivoco, varias veces. Él siempre fue de la perspectiva de crear un movimiento. La creación de este partido viene, digamos, de la presión, digamos, popular interna, las bases, digamos, porque era necesario. Entonces, si es un buen paso o no, lo vamos a ver, digamos, a futuro. Pero lo cierto es que la figura de José Antonio Kast corría fuertemente el riesgo, como es un líder, digamos, único en el sentido de que no tiene en su sector todavía pares. Corría el riesgo de desgastarse muy rápido en un movimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que es lo que vimos de José Antonio Kast el año pasado y este año, y gran parte de este año. Un José Antonio Kast que se mantiene, digamos, peleando en la prensa y, digamos, reaccionando a polémicas y diciendo sus frases particulares, pero que no encantaba como lo hacía en la campaña presidencial. Precisamente porque se lo veía, digamos, entrando a polémicas. Y más que nada para mantenerse en la prensa. Y eso era, digamos, una obligación de él. Porque estaba está totalmente solo en ese sentido. Entonces, oficializar un partido sí sirve. Porque ya con partidos andando, con la máquina andando, es cosa de presentarse, digamos, a elecciones y su nombre ya va a estar registrado. O sea, una cosa más que en ese sentido al menos lo alivia, digamos, de esto. Pero sí yo pienso que para que un proyecto como el de él tenga éxito, se necesita, digamos, considerar más a las bases, considerar nuevos liderazgos. Urgentemente. Sí. Por favor, Urrutia, tenerla ahí como llavero prácticamente, siempre lo saca a colación en las entrevistas que hacen. No, y de hecho, la presentación del partido. No, amigo, no te hace bien.
no te hace bien, amigo. ¿Tenías algo que decir, Carlito? Sí, no, primero que se había demorado mucho tiempo en hacer el partido, así que no es probable que se vayan inmediatamente a Chile Vamos. No creo que sea una buena jugada tampoco. Y lo otro es que lo que tú decías, Demian, al principio, sobre como, comillas, miedo de la izquierda, yo creo que en el fondo, yo creo que puede ser un poco de eso, en el sentido de que, ¿cuáles son los temas de la izquierda? De construcción, si los privilegios de los hombres en determinadas cosas son así, allá, si molestarse por la letra E, la O y cosas de ese tipo. Entonces, cuando un tipo de... Prioridades nacionales, claro. Claro, entonces José Antonio Kast y su gente en general están hablando cosas que realmente le importan y le llegan a las personas, como bajar impuestos, crear más trabajo y ese tipo de cosas. Proteger la seguridad de la Araucanía, los colegios, ese tipo de cosas. Entonces eso fácilmente sintoniza y prende mucho más que molestarse, indignarse por la letra O o la A de algún texto. A mí lo que me pasa con Evópolis, sobre todo, a todo esto no tengo drama alguno con Evópolis. De hecho, conozco a muchas de sus bases y me caen muchísimo mejor incluso que sus timoneles. El tema que a mí me molesta bastante es que, al menos en la entrevista que se le hizo a José Antonio Kast en Estado Nacional, vi a un Hernán Larraín Mate que estaba muy, pero muy a la defensiva desde el minuto uno que salió al aire José Antonio. Y dista mucho de esta personalidad, digamos, democrática, muy de consenso, muy de unidad que intenta esgrimir Evópolis, al menos. Pero después veo en la prensa, por ejemplo, que Luciano Cruzcoque dice una cosa y después sale en otra entrevista unos días después o unas horas después diciendo otra. A mí eso, la verdad, que me quita mucha, pero mucha confianza me da desconfianza de Evópolis, y no me extrañaría que, por ejemplo, muchos más militantes de Evópolis siguieran cambiándose al Partido Libertario por exactamente lo mismo, porque las bases no están viendo que su partido realmente está siéndole leal a lo que al mismo José Antonio Kast decía el domingo, al programa de gobierno. Hay muchas personas en Evópolis que entraron a Evópolis porque estaban buscando una alternativa realmente liberal, y Evópolis no se los está regalando, y más encima están tratando de torpedear por dentro de Chile Vamos a José Antonio Kast. Y José Antonio Kast, yo concuerdo con ustedes, no tiene ninguna, pero ninguna gana de meterse a Chile Vamos. Ahora, ¿cuál es el gran problema que viene con eso? ¿Cómo vas a proponerte hacia la ciudadanía tú como José Antonio Kast, como el candidato de consenso dentro de la oposición? Porque yo creo que lo que va a tener que hacer ahora la oposición es, ya con todos los problemas comunicacionales que tiene, que la verdad ha dejado harto que desear en ese sentido, en especial el gobierno, lo que creo que va a tener que hacer José Antonio Kast es decirle: ya, chiquillos, hagamos una primaria. Lo que me preocupa es qué va a pasar si en esa primaria presidencial José Antonio no gana. Eso es lo que más me preocupa, que va a buscar un cupo quizás senatorial, va a buscar un cupo de diputación, porque realmente si no logra ganar esa primaria, primero, si no quiere meterse a la primaria como lo hizo la elección anterior, lo vamos a ver como un líder antidemocrático, y eso no gusta y tampoco no vende dentro de los medios y tampoco a las personas que quieren votar por algún u otro candidato. Y lo otro es que lo vamos a ver totalmente debilitado, y si pierde también la primaria, entonces ándate cabrito, no tengo idea qué es lo que va a pasar con José Antonio Kast. Civil War. Sí, exacto. Y un punto sobre Evópolis también para concluir, digamos, esa idea. Evópolis tiene más peso del que se cree y más peso del que el gobierno asume dentro de la agenda y las decisiones que toma el gobierno. En cierto sentido, la crisis, digamos, ideológica de la centroderecha, digamos, un poquito para que la gente capte un poco el programa original, el boceto ideológico original, más de corte social cristiano que tuvo el gobierno al principio, con intelectuales como Mansúe, Herrera, etcétera, para algunos que no los conozcan, se ha ido, digamos, de hecho se ha ido corriendo hacia el lado de Evópolis, hacia el lado liberal de Evópolis. ¿Por qué? Porque Evópolis ha hecho, con las diferencias que podemos tener, ha hecho mucho más trabajo a nivel doctrinario. Ellos dicen liberal, pero yo lo dudo, pero han hecho trabajo al menos, y están ganando en la juventud, digamos. La juventud de derecha está optando
por Evopoli antes que por la UDI o RN. Eso les da cierto peso, les da cierto manejo. Y en ese manejo, yo creo que Evopoli está tomando una actitud, digamos, ciega y tremendamente soberbia. Tremendamente soberbia, y esa soberbia que se huele precisamente, como tú bien decías, en sus timoneles. Prácticamente se sienten los verdaderos herederos de lo que va a dejar eventualmente Piñera y no quieren tener competencia adentro. Claro, yo creo que más pasa por un tema de competencia. Estoy de acuerdo con el punto tuyo. Y ya que mencionaste el tema de Evopoli, bueno, que gente de Evopoli por ese mismo tema, y por cierta incongruencia ideológica también, sí. Se está viniendo para el Partido Libertario. De hecho, el presidente de una juventud de Evopoli de una región es próximamente coordinador del Partido Libertario. No voy a dar el nombre, pero lo que dice Nicolás es verdad. Creo que está pasando el mismo fenómeno, muy similar, ya que citaste el tema de España. Hay un economista español muy respetable, yo lo respeto bastante, que es Juan Ramón Rayo. Analizó los dos programas económicos en realidad todos los programas económicos que fueron a las elecciones pasadas de España y Ciudadanos, que es el Evópolis de España, y analizó de Vox, que es supuestamente la ultraderecha conservadora. El programa de Vox era más liberal desde el punto de vista económico que el de Ciudadanos. Acá con el tema de José Antonio Kast pasa exactamente lo mismo. Si tú revisas las propuestas económicas de Evópolis, una vez estando en el poder, poner impuestos verdes. Por esa es la razón, por ejemplo, que esta persona que era de Evópolis se vino al Partido Libertario también. Entonces, Evópolis no está siendo liberal donde debería principalmente serlo. En ese mismo sentido, hay mucha gente que, aunque no lo crean, que está entre Evópolis y Acción Republicana. No, yo que estoy en un proyecto político nos favorece bastante, pero digámoslo así, me gustaría que Evópolis fuera congruente con sus propuestas también. Impuestos verdes que ya estamos pagando. No se olviden que el gobierno anterior puso un impuesto, comillas, verde a la compra de automóviles. Así que si ustedes nos están viendo en la casa, si compran un auto, están pagando un impuesto verde que hace, no sé, 10 años no existía. Y lo último que quiero decir, que agregar al respecto, sobre las declaraciones de Luciano Cruzcoque, que ahí sí le concedo un punto, que hizo una crítica a los seguidores de José Antonio Kast, no directamente al candidato, sino que hay una cierta beligerancia de torpedear un poco, o sea, de una crítica demasiado desgarradora contra Piñera, que lo trataban de piraña. El problema, claro, sí, yo te entiendo totalmente eso y yo creo que es entendible. Pero yo lo he visto personalmente hay cierto segmento muy fanático ahí. Que el problema es que esa crítica no se la harían a los seguidores de Daniel Jadue, por ejemplo. Claro, es el gran problema de Evópolis, en general de toda la derecha que se ha tomado Evópolis, que todas las críticas son para el sector, comillas, interno. Evópolis, hay una mezcla. Yo he hecho cierto estudio un poco con respecto a ese partido en particular, y hay como tres tendencias ideológicas más o menos marcadas en ese partido. Hay una tendencia que es un poquito más crítica a la izquierda, pero la mayoría tiene peca de esa, digamos, de esa pasividad respecto a la izquierda. A Carmen Hertz no se le votaría Nacho Oro así como... No. Se cae. Hablando de seguidores de José Antonio Kast, tenemos a uno en la publicación, te estamos leyendo, amigo Soto Juan, y está tirando como todos los lineamientos del Partido Republicano en la publicación, algunos links. Bueno, esto es parte de la democracia, querido amigo Soto Juan. Y nos alegra que puedas estar con nosotros en la transmisión y que luego, me imagino, converses con tus amigos de lo que se está conversando aquí. Recuerden que estamos en Libertad en Serio a través de Radio Zona X. Nos pueden ver todos los martes a partir de las 11 de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a otro tema muchísimo más entretenido del que ya estábamos conversando, pero igual un poquito también ligado a lo que tratamos? Jacqueline Van Rysselberg se sincera. Van Rysselberg. Es que así se dice, lo siento. ¿No? Yo intento hablar bien. No, yo creo que no se dice así, pero bueno. Se dice Van Rysselberg. Solabarrieta. El momento Solabarrieta. Una vez, no. Pregúntale a Pepe Out cómo se dice. Una vez en Mentiras Verdaderas le preguntaron cómo se decía y ella dijo que se dice así. Yo la escuché a usted, señorita. Vamos a tener que buscar esa información. Búsquenla. Ya. Se sinceró, entonces dijo que si los... Mira, me da mucha risa. Si a los políticos se les paga poco, nadie querrá postularse a ser político, evidentemente, a ser diputado, a ser senador, etcétera. Y de paso señaló que cualquier patipelado se siente con el derecho de insultar a alguien que trabaja en el servicio público. A mí, yo no tengo idea con qué idea, o sea, con qué concepción del mundo entran a la política este tipo de personas.
sabiendo que una democracia no se trata de cargos de confianza, sino todo lo contrario, y los electores están en todo su derecho de criticarlos de la manera que sea, tanto haciendo columnas en medios de comunicación, ocupando sus redes sociales, creando movimientos sociales. No entiendo cuál es el afán de, en especial la derecha, de ponerse tan en contra de la ciudadanía. Después eso termina sumándole a José Antonio Kast, que se muestra siempre muy cercano a la ciudadanía. ¿Qué opinan ustedes de esto, chicos? Porque de verdad que a mí ya me tiene chato ya esta superioridad moral, no solamente de los progres, sino también de sectores como la UDI y RN ya. ¿Empezamos desde acá? Sí, ya. Empieza nomás. No, yo, bueno, realicé una crítica bastante contundente a las palabras de Jacqueline Van Rysselberghe. Principalmente, no tanto por la frase, sino que la tipa ocupó argumentos súper delirantes para oponerse a la rebaja del sueldo parlamentario, teniendo en consideración que Chile es uno de los países con los sueldos para los políticos y para los parlamentarios en particular más grandes del mundo, y considerando que no son los políticos más ejemplares del mundo, no son los políticos de, no sé. ¿Hay alguno? No sé, son los cuento con los dedos de las manos los que son rescatables. Sí. Eso principalmente, y después ningunea a la gente, digamos que las descalifica, los califica de patipelado a la gente que critica, que esboza una crítica a los parlamentarios. Nosotros estamos todos los chilenos estamos en todo nuestro derecho de criticar a los parlamentarios si nosotros le pagamos el sueldo, ¿qué se cree? Sí. Sí. Son empleados de nosotros. Esa es la gran incongruencia que encuentro yo. O sea, si yo creo que una persona que llega al Congreso, por ejemplo, no debería tener tanta liviandad como para poder decir este tipo de cosas, y debería estar, de hecho, preparándose para que la estén esperando afuera con antorchas, afuera del Congreso, por las tonteras que dice. Por ejemplo, no sé, cuando aparece Gonzalo Winter, por ejemplo, yo no entiendo por qué no hay gente que intenta lincharlo o algo parecido, porque de verdad que es estarle pagando una millonada de plata a un sujeto que no sacó nada, pero absolutamente nada en las elecciones, y encima que no hace nada. Gonzalo Winter es protegido de mentiras verdaderas. Sí. Y hace su matinal. Buenos días a todos. A todos, sí, sí. No, y en todo caso tiene harto seguidores, tiene hartos viewers el amigo Winter. En algo que sea más, bueno, digo. Más vistas que votos. Claro, no, sí, totalmente. Sí. Si no me equivoco, sacó como 4.000 votos. Y algo así tenía como de viewers en la última vez que. No lo estuve viendo completo porque me iba a dar cáncer. Pero al menos ahí en el vivo decía que tenía como 4.000 personas. No he visto esa serie en todo caso. Oye, Carlos, ¿tú qué opinas sobre los dichos de Jacqueline? ¿Ella se considerará más arriba que un pati pelado o algo así? Además, esa expresión es como de mi abuela, algo así. Sí. Es ridículo. Yo creo que aquí estoy con Javier Milei cuando dice que la corporación política se protege entre ellos, sean de izquierda o derecha. Siempre están dispuestos a pelearse y todo, excepto cuando tocan sus intereses, sus bolsillos. Ahí salen todos como un gremio a defenderse. Y yo creo que no tengo mucha esperanza de que las ideas de bajar el sueldo, de reducir el parlamentario y todo, tengan mucho fruto, porque como dice Milei, se protegen entre ellos y van a pelear sus privilegios y todo. Y no, así que por lo tanto no veo mucha esperanza en eso. Mira, acá Marcela Borges. Hola, mamá, ¿qué tal? Hola, Nicolás. Le mandamos un saludo a mi mamita, a Marcela Borges. Dice algo sumamente interesante. No lo estoy leyendo porque sea mi madre, lo estoy leyendo porque es interesante. Lo voy a dejar en claro desde ya. Al momento de meterse en la política, saben que están expuestos y creo que como pueblo tenemos el derecho a criticarlos. Por eso debemos tener cuidado con nuestra votación. Hay muchos que no sé qué hacen sentados en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hay muchos políticos que no hacen absolutamente nada y punto. Y yo encuentro que tiene mucha razón. Y no, Carlos, por favor. Tu santa madre, yo creo que tiene un punto de razón en que, y en realidad yo le diría mejor que no hagan nada, porque cuando lo hacen peor. Así que a veces yo prefiero que no hagan nada, que no vayan al Senado. Sí, yo estoy de hay un punto muy importante de lo que tú estás diciendo. Ayer, cuando José Antonio Kast le preguntaron qué pasaría si es que, qué haría él, porque como no hay mayoría en el Congreso, él diría: no, yo sacaría a colación a los diputados de la oposición, porque no quieren aprobar proyectos que son bien para la ciudadanía. Entonces a mí me daría lo mismo, dijo, que el que no se aprueben ciertos proyectos porque la izquierda lo está rechazando. Entonces, ¿qué haría él? Demostraría a la ciudadanía que ellos son, ¿sí?, los que están obstruyendo que se permita legislar para el bien ciudadano. Ya, pero ¿qué pasa con esto? Que la periodista le dijo, bueno, entonces tú estarías dispuesto a estar 2 años sin
sin movimiento legislativo, dijo José Antonio Castro. Sí. Yo dije, una maravilla. Yo, no, sí, sí, mejor. Yo apoyo eso. Sí, sí, está, sí, le está pasando, o sea, le pasaría un poquito lo que le está pasando a Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Que intenta sacar reformas, tiene, el otro día conversábamos esto con Álvaro, tienen como solamente 50 de 500 diputados, ¿no? Parlamentarios, parlamentarios, claro, perdón, Bolsonaro. Y no puede sacar adelante ninguna reforma, pero da lo mismo, la cosa es que la está intentando sacar. Y me imagino también la que va... La reforma de pensiones. La reforma de pensiones sobre todo. Me imagino clave, que... Es la base de todo. También vamos a estar no exentos de ver si es que José Antonio Kast llega a salir presidente. Mira, volvemos a hablar de José Antonio Kast. Es como el tema de la semana. A como Majin Buu, como dice, sí, como dijo Boric. Gabriel Boric. No, si es que José Antonio Kast llegase a ser presidente, evidentemente, si lo hace como él dijo que lo iba a hacer, y esperemos que los políticos cumplan con ese tipo de cosas, sea José Antonio Kast, sea Joaquín Lavín, todo esto, el presidente o sea quien sea, esperemos que realmente cumplan con lo que dicen. Si no lo pueden sacar adelante, me imagino que también nos vamos a ver afectados como contribuyentes, porque el gobierno evidentemente va a intentar levantar campañas comunicacionales para poder concientizar a las personas de que el proyecto que ellos están impulsando desde el gobierno está perfectamente bien. Entonces también yo al menos lo veo como un riesgo a nuestros bolsillos, porque si no les alcanza la plata van a echarle mano a los impuestos y eso al final termina siendo algo totalmente perjudicial para nosotros. Sí, es que hay un punto que es súper interesante que tocaron, que de hecho es más profundo que la coyuntura que nos lleva a hablar de él. El tema de la legislación, o sea, la sobrelegislación. Yo no sé en qué momento, digamos, de la historia de la humanidad se hizo tan común que un gobierno... estos gobiernos republicanos, democráticos que tenemos hoy en día, tiene que legislar y legislar y acumular leyes y leyes, y tiene que ser, o sea, el trabajo legislativo es hacer más leyes, más leyes, más leyes, y ya no se te ocurre, ya en el campo humano para inventar leyes se empieza a limitar y empiezan a hacer leyes realmente ridículas. De hecho, muchas cosas que se legislan en la son inventar el día del niño con andando en patines, cosas así, porque hoy, ya no hay tiempo de, ya no hay más creatividad para hacer más. O sea, si yo fuera presidente, si yo fuera o asesor de José Antonio Kast en un eventual gobierno, no es que me esté promocionando para ello, pero no es que se lo esté pidiendo de rodillas. No. Pero si yo fuera él o algo así, yo no sé, el primer año de gobierno me dedicaría más a derogar leyes, a aprovechar esa actividad parlamentaria en derogar leyes, presentar proyectos de derogación y aprovechar eso. Y si tú te das cuenta, porque Evópolis se queja un poco de que el segmento, digamos, más de centro derecha que habla de la política de consenso, y por otro lado José Antonio Kast habla de sacar al pizarrón a los políticos que no quieren aprobarse. A ver, si hablamos específicamente de la política de consenso, ¿qué pasó con el 4% adicional? El gobierno dijo que iban a decidir los ciudadanos dónde iban a ir su 4%, ¿ya? Entonces tuvo que negociar con quién para que el proyecto de ley se apruebe. O sea, si queremos que aprobar el proyecto a toda costa, como lo ven ellos, hay que negociar con la centroizquierda. Y la centroizquierda le cambió el proyecto y dijo que no, que tiene que ir sí o sí un ente público. Entonces, si nosotros salcemos, la centroderecha es electa con una cierta propuesta, pero para que esa propuesta sea aprobada tienen que cambiarla completamente y hacer algo totalmente contrario, entonces no aprobemos nada. Sí. Entonces, ¿para qué elegimos a gente? ¿Para qué elegimos a políticos de centro-derecha si terminan siempre llegando? No tenemos mayoría legislativa, entonces vamos a tener que aprobar un proyecto al gusto de la izquierda. Entonces no aprueben nada. Sí. No aprueben nada. De hecho, mira, a mí me toca bastante el tema que dijo Juan Cristóbal, porque... ustedes también en la casa, se los digo por si ustedes no lo sabían, si usted quiere saber qué diablos están haciendo sus políticos, digo los políticos de su distrito, los políticos de su circunscripción, etcétera, se puede meter por ejemplo a la página de la Cámara de Diputados y ahí está absolutamente todo el trabajo legislativo que hacen los políticos. A mí de verdad que me llega a doler cuando de repente veo que lo último... Momentito, que quiero terminar con la idea para que no se me vaya. A mí realmente que me da rabia ver cuando... Lo que dijo Demian, cuando van a la sala a conversar sobre, no, es que vamos a instalar, no sé, el día de la rayuela, el día de la papaya, senador sí. Letelier, el día de la de la brisca. De la brisca. Sí. Yo la verdad que si fuese diputado,
iría solamente para decir, oye, y para eso me hicieron venir para acá en vez de cuando podría estar en mi distrito conversando con las personas y viendo realmente sus necesidades. Para eso me hicieron venir acá. Les voy a decir que no, ahora al tiro, chao, el váyanse. El mejor político no es el que crea leyes, sino el que deroga leyes. Sí. No, de verdad que me indigna esas cuestiones porque al final, insistimos, siempre lo insistimos en este programa, nos cuesta más caro el pan, la bencina, las contribuciones, que es básicamente tener una casa, etcétera, para poder darle plata a estos sujetos que no hacen nada. En serio, de verdad que me enerva esa cuestión. Yo creo sí, Carlitos. Pasa. Gracias. No, también decirle a los amigos que nos ven que también pueden escribirle. Yo le he escrito a varios parlamentarios. No precisamente, me han respondido. Te amo, Carol Cariola. El asesor del asesor del asesor te pudo haber respondido. Claro, sí, es lo más probable. Insultándome, por supuesto. Pero igual yo creo que por algo se empieza. O sea, si se presiona. ¿Pero ha tenido alguna respuesta? Sí, he obtenido respuesta. ¿En serio? Sí. Yo también lo he hecho, nunca he tenido respuesta. ¿Pero una respuesta que tienes tú que no tenga yo? ¿De cortesía o realmente tomó en consideración tus palabras? Cuenta, la firma. No, corta, pero decía así como... me preguntaba la fuente donde yo estaba diciendo un tema así y como un pequeño comentario. Ah, ya, o sea, sí. Se mostró al menos interesado, no te mandó un spam. O sea, no te vamos a hacer caso, facho neoliberal, patriarcal. No, pero estuvo bien, entonces está bueno el ejercicio, podríamos replicarlo. Sí, chicos, de hecho, ustedes pueden meterse a transparencia, pedir absolutamente todo. Yo una vez pedí cuánto gasta el gobierno en licencias de Microsoft, por ejemplo. Te dan absolutamente todo, y si no te lo dan, tienes derecho a impugnar y puedes incluso, con los mismos abogados del Estado, incluso demandar al Estado cuando no te quieren dar información por transparencia. Así que háganlo nomás, por último, para molestarlos, que hagan algo. Ese es el tema. Quiero hacer una solamente, para que siempre tocamos temas negativos, y quiero hacer una pequeña distinción, una pequeña mención honrosa, digamos, por un tema que tocabas tú, de que se puede hacer trabajo distrital y todo eso, que el trabajo distrital, al fin y al cabo, no sé qué tanto se ve reflejado en las discusiones parlamentarias. Si es por eso, mucha más, no todos obviamente, pero sí, mucho más mérito, mucho más trabajo se lo tienen que llevar, digamos, lo que son alcaldes y concejales en sus respectivas lugares. Yo quería hacer una pequeña mención honrosa al concejal de Santiago Centro, Jorge Acosta, por habérsela jugado, digamos, estas últimas semanas en el tema del anarquismo, digamos, ultraviolento que se está viviendo en principalmente en el Instituto Nacional y otros colegios, digamos, donde este concejal publicó, digamos, videos que la prensa tradicional nunca se habría atrevido a publicar. Exactamente, con el verdadero discurso, digamos, cosas grabadas incluso en lo que parece ser Casa Ocupa. De hecho, el video lo subí yo, disculpa, yo mis medios, y no vi ningún medio hablando sobre los videos, y los videos, cuando la gente los vio, se sorprendió. Es que es eso. Entonces yo creo que para hacer eso se requiere mucha convicción, mucha valentía, mucho ganas de hacer coraje y ganas de hacer algo al respecto. Estos tipos que están tomando en el Instituto Nacional son delincuentes, son tipos que son capaces de acuchillar. Son terroristas, son terroristas. Son capaces de agredir físicamente a este concejal. Por eso el tema de la valentía, porque no cualquiera lo hace. De hecho, nunca lo han hecho, muy pocas personas. Es que el concejal lo habrían acusado de divisionista. Claro. Exacto. Ya, chicos, yo creo que deberíamos hacer para pasar ya a los comerciales. Hagamos algo que debería, me imagino, hace Evópolis. Lleguemos a consenso en algo. En base a lo que dijo Juan Cristóbal Demian. Autonomía entonces para las regiones. Yo creo que eso sería muchísimo mejor que tener un montón de zánganos en el Congreso. Autonomía para las regiones, que las regiones elijan cómo trabajan, cuánto van a cobrar en impuestos, cómo lo hacen con todas las problemáticas que tienen ahí, en vez de tener, por ejemplo, un caso que siempre estoy observando, en especial, no solamente observo a la oposición, sino que también, perdón, a la oficialismo, sino que también a la oposición, el diputado Boris Barrera, que es del Partido Comunista, igual salió por arrastre y todo, pero ¿sabes qué? El sujeto, tú te das cuenta en transparencia que lo único que hace es sacar adelante gestiones de su comuna, en específico, y de también de su distrito. Si tuviésemos autonomía regional,
no sería necesario que tuviésemos a una persona de ese tipo pagándole un montón de millones para poder hacer esas diligencias que, perfectamente, como dice Juan Cristóbal Demian, la podrían hacer perfectamente los concejales o el alcalde, etcétera. Así que lleguemos a consenso sobre la autonomía regional, digamos. Por, claro, por supuesto, Giorgio Jackson se va a enojar, sí, porque le va a dar mucha libertad a las personas a decir. Ah, sí. Ahora vamos a hablar de eso, de hecho. Ya, entonces ahora nos vamos a ir a comerciales y volvemos con el tribunal. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019, o también en su web www.mundocalzado.cl. No me escucho, ahora sí me escucho. Hola, sí me escuchan ya. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de Radio Zona X de Facebook, así que recuerde, comparta la publicación y comente con nosotros qué nota le daría a los siguientes acusados, porque ahora, amigos y amigas, empieza el Tribunal Libertario en Libertad en Serie. Semana para poder sacar toda la ira que tenemos contra no. Ya, el primer acusado va a ser nuestro querido diputado Giorgio Jackson. Fue ridiculizado por un premio Nobel de Economía. Nada más y nada menos que Richard Thaler a través de Twitter, y ahí ustedes lo pueden ver. Vamos a partir entonces con la primera nota. Voy a darle el pase entonces a Álvaro Concha. ¿Estás listo como para poder sacar adelante esto? ¿O todavía te queda tiempo? No, mira, la verdad me causó bastante risa, pese a que en cierto modo Richard el premio Nobel de Economía, sí. No sé qué tanto la lucidez, porque hasta Stiglitz tiene premio Nobel de Economía, pero bueno. Al respecto, que quiero decir es que estos parlamentarios, de principalmente del Frente Amplio, son bastante, yo no es la primera vez que he visto en esto, son muy desprolijos, no, si esto lo dijo un premio Nobel de Economía, siempre citan Stiglitz, por ejemplo, que la AFP son lo peor del mundo, siento que son el estado sistema de pensiones por ranking de verdad serios. Entonces se basó en un comentario, porque él en una entrevista para el ADN habló sobre que cuando las personas tenían mucha libertad de decidir, se agobiaban. Básicamente, con respecto a ese punto, citó a Richard Thaler. Y un tuitero bien despierto, de apellido Allende, no recuerdo, el José Allende creo que era. Pero no, un Allende bueno. Un buen Allende. un pati pelado. Claro. tuvo la lucidez de citar a Richard Thaler, y Richard Thaler etiquetarlo, claro, y el premio Nobel respondió que era totalmente, él no opinaba totalmente todo lo contrario que dijo Giorgio Jackson. Lo que sí, después se disculpó diciendo que él no sabía la discusión política que se estaba dando respecto al 4% en Chile y ese tema, pero digamos que el argumento que estaba utilizando Giorgio Jackson no tenía ningún asidero con la realidad. O sea, estaba citando, era como que estuviera hablando sobre historia y citara a Baradí. Se entiende el ejemplo, ¿no? No, pero Baradí le hubiera prestado ropa, sí. No, obviamente que sí, pues, pero ¿me entienden? O sea, una fuente muy poca fidedigna, y el momento épico quedó retratado, y Giorgio Jackson, mira, yo creo que en ese sentido fue maduro y prefirió no involucrarse en las críticas y siguió el tema adelante como si nada hubiese pasado, porque el troleo ya fue masivo. O sea, él en ese sentido, ese momento épico de Twitter para Giorgio Jackson va a quedar ahí para siempre. Eso no hay. Bueno, la calificación mía por la desprolijidad del diputado de tirar un comentario y citar a cualquier autor sin ni siquiera haberlo leído bien en un 1 para Giorgio Jackson. Nada más que eso. Muchas gracias, querido amigo Álvaro Concha. Ahora vamos a partir con Juan Cristóbal Demian. ¿Cuál es la nota que le va a poner al asunto? ¿A quién se la va a poner? Un 1, perdón, estoy... ¿Está muteado el amigo Demian? Estoy muteado, ahí era, sí, por favor, gracias. Sí, un 1, totalmente de nuevo. Un 1 a Giorgio Jackson, digamos, principalmente por el trasfondo de lo que él quiso decir, digamos.
con la lectura que él le quiso dar, digamos, independiente del, de los autores a los que citó y que lo y que no lo apañaron, digamos, en especial uno, Thaler, es el trasfondo de lo que él quiso decir. Y en el fondo él quiso, digamos, argumentar de una forma similar a lo que hizo Bernie Sanders en algún momento en la discusión norteamericana, este candidato, digamos, de la izquierda dura norteamericana, del ala más radical, más socialista, comunista casi del Partido Demócrata, cuando él dijo que en el fondo era mejor tener una sola marca de pasta dental para que la gente no perdiera tiempo decidiendo ese tipo de cosas. What? Literal, no, pero fue con la pasta de dientes y fue con el hecho de que no era necesario elegir. Bueno, que era ridículo andar eligiendo si puede existir una y listo. Bernie Sanders visitó la Unión Soviética y encontró que era todo perfecto. Hay videos en YouTube, por si acaso. ¿Sí? Sí. Ah, voy a ver eso y lo voy a subir a mi canal. Por favor. Sí, por favor, búsquenlo. Ay, menos mal que el socialismo de ellos democrático. Pues. Sí, busquen, digamos, también las palabras de Bernie Sanders sobre las marcas de pastas dentales. Y eso, entonces en el fondo lo que hace George Jackson es buscar de otra forma, decirlo no tan duramente, pero está diciéndonos lo mismo. Mientras menos elija, mientras no hay necesidad de elegir, si la gente no tiene para qué elegir tanto y que sea una sola cosa y eso. Eso en eso, digamos, escudan su ideología, digamos, de que no haya, digamos, no haya libertad de mercado, no haya competencia, es decir, todas las cosas que a ellos les molestan. Ese es el trasfondo de lo que él quiso decir, es lo grave y por lo cual George Jackson se merece este uno muy bien puesto. Muchas gracias, querido amigo Juan Cristóbal de Mea. Ya, ahora voy a ir yo para después dejarle el paso a Carlitos Robledo y luego seguir con el programa. Yo... Es que estoy seguro que acá todos le van a poner un 1 a George Jackson, porque la verdad es que no hay como otro diagnóstico que darle. Yo, la verdad, ya yo le voy a ser un poquito más simpático, le voy a poner un 3 a George. Te voy a poner un 3, un rojo de todas maneras, pero ¿por qué te voy a poner un 3? Porque al menos, al parecer, estás leyendo algo. Al parecer, sí. Lo leíste de manera pésima. Eso me sorprendió. Apareció. Citó varios autores. Sí, apareció. dijo algo, citó algo. Lo que a mí me hace pensar: ah, chuta, este cabrito realmente se está formando para poder generar mejores políticas públicas. El único problema fue que lo hiciste pésimo. Así que te voy a poner un 3. Pero sigue leyendo. En una de esas, si sigues leyendo, vas a dejar de querer que tengamos en Chile socialismo. Vea la luz. Vea la luz. Por favor, Carlos. Un libro de Hayek, por favor. Yo tengo 3 notas. La primera es para el profesor. Un 7S, por si acaso. Un 7, sí, por si acaso. Un 7, un poco raro. Lo hizo George Jackson en su clase de economía. Claro. Un 7 para el tuitero y para el profesor por haberse paseado a George Jackson. Y un 1 para el señorito Jackson por no solo en esta ocasión, sino que los medios han sido súper... pirotécnicos en darle ínfulas de intelectualidad, especialmente a George Jackson. Recuerdo una entrevista, si no me equivoco, en revista El Sábado, en donde poco menos que estábamos ante el próximo premio Nobel de todas las ciencias humanas, porque se andaba preparando en todos los campos del saber humano, leía libros de física, de historia, de economía, mientras se ejercitaba en su bicicleta estática, y después se iba caminando pensando en metafísica rumbo al Congreso. Era una cosa impresionante en la audioimagen. Pero yo nunca había visto algo así. Estamos ante una mente brillante. Así. Oye, el tremendo diputado que nos gastamos. No lo merecemos. No, y eso que, digamos, mira, si nos estamos burlando de eso. Estamos pagando muy poco. Van Rieselberghe diría que le estamos pagando muy poco. Claro, a Van Rieselberghe le va a subir el sueldo yo Jackson. No, pero mira, piénsenlo bien. Si se ponen a ver el espectro de la calidad parlamentaria del Frente Amplio, George Jackson es uno de los más lúcidos. O sea, ¿qué queda para lo otro? No, yo creo que es perverso, es porque ellos se esfuerzan, sí, pero tergiversan las cosas. Por eso citan a todos esos autores y dan de intelectuales y todo eso, y manipulan la cuestión. Florcita, incluso hasta me prefiero a Florcita Motuda porque es más honesto. Y dice: no, ¿sabes qué? Yo no tengo idea de lo que estoy aprobando o rechazando. Moldean a los autores. Claro, pero estos tipos.
Francia. Eligen, claro, Boric lee a la Clau y de toda esta gente. Y Giorgio Jackson se lee a, no sé, se, comillas, lee a Thaler. Y, pero los malentienden, entonces no, son peores. Son capaces de leer a Milton Friedman y decir que Milton Friedman proponía socialismo. Claro, sí. Ojo que, o sea, eso sí es un buen punto. O sea, toda esta gente del Frente Amplio, o la mayoría del Frente Amplio, el Partido Comunista, por ahí, hasta por ahí, digamos, no veo más colectividades que esa. Sí son gente que lee digamos, mucho, lee, mucho. Lee, digamos, a los autores más horribles que uno pueda creer, pero leen. O sea, y eso es un llamado de atención. Yo creo que leen incluso más que en la derecha. Y eso es un llamado de atención, digamos, a la bancada que está al frente, a también agarrar un par de, digamos, de volúmenes, un par de libritos y prepararse y decirle, digamos, o sea, un par de libros te podéis callar a cualquiera. Mira, de eso. Me van a fusilar. Ah, me puse MSP para mis cosas. Me van a fusilar en el futuro por lo que voy a decir ahora. Pero la izquierda lee pura estupidez. O sea, yo llevo un año y tanto en el libertarismo, como militante del Partido Libertario, como coordinador nacional del Partido Libertario, y de verdad que todavía me siento ignorante. O sea, perdí muchos años de mi vida leyendo puras estupideces de la izquierda. Aclara así que fuiste militante del Frente Amplio, porque la gente no va a entender. Sí, fui militante del Frente Amplio, de hecho fui también dirigente del Frente Amplio, ya, pero es pero de verdad, o sea, el pasado Nicolás es la droga. Leí puras estupideces, de verdad que no. Yo me pregunto, cuando Carlos estaba hablando, yo me preguntaba, ¿para qué diablos leen esto? ¿De verdad que les ayuda a diseñar políticas públicas? Porque para eso están en el Congreso. No para poder hacer propaganda, como algunos lo decían dentro de la fase del Frente Amplio, que tenían que llegar al poder para poder hacer eso. Maite Orsini lee, por ejemplo, Foucault para Encapuchadas. Que es un libro, digamos, de insurrección feminista, donde hacen pornoterrorismo y el fondo... coprofagia y todo ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, claro. Ese es el tipo de literatura que está, digamos, leyendo nuestros parlamentarios del Frente Amplio. Que sí, son lecturas... Son hasta tan rebuscadas que llegan a ser complicadas. Entonces sí ejercitan, pero ejercitan el cerebro para eso. Ojo que nosotros nos reímos de esto un poco. Y claro, es como chistoso y todo, pero es más serio de lo que se cree. Así trabaja la izquierda, porque en poco tiempo más, o sea, no va a ser extraño que digan que, y lo están diciendo, que Venezuela está mal por culpa de Estados Unidos, por el capitalismo, por todo eso. Y les aseguro que en 20 años más, 40, va a ser casi unánime que Venezuela está mal por culpa del capitalismo y la derecha y Estados Unidos y todo eso. La tónica de la literatura de la izquierda es para ir radicalizándose cada vez más el discurso. Claro. Siempre sí, es que ese es el problema, o sea, llevándolo un tema mucho más cercano, o sea, por ese tipo de mamotreto es que le están tirando benzina a los profesores del Instituto Nacional. O sea, eso es grave. Podrían ser tonteras, pero una persona, pueden matar a una persona por ese problema. El problema es que, claro, para alguien de, no sé, 30 años, claro, es una estupidez, pero si lo lees a los 12 años, como está sucediendo en todos los colegios públicos, exacto, especialmente los emblemáticos, te lo crees y a los 20 años votas por estos tipos, andas tirando molotov y toda la cuestión. No, sí, a mí me pasaba que hasta el día de hoy me encantan los autores postmodernistas y los deconstruccionistas, etcétera, pero ya no por querer seguir sus lineamientos, digamos, solamente porque me agrada leerlos, me gusta leer, es como mi ciencia ficción, digamos, pero yo me sentía bacán, o sea, comprendiendo alguna de las majamamas que escribía Deleuze o Heidegger o qué sé yo, Lacan y todos estos tipos de la deconstrucción y todos los postmodernistas de ahora, y después decir, porque ojo, tengan muy en claro esto, las bases del Frente Amplio, por ejemplo, no leen a estos tipos, no los leen para nada, como que leen el resumen de internet, y yo al menos me daba así el trabajo de leer estas cuestiones y me sentía muy bacán en la cuestión, y después me sentía también muy bacán diciéndole a los demás y toda la cuestión. Al final es una tontera de moda sentirse bacán porque uno cree entender alguna cuestión, de pero hecho, es que eso es súper, en eso siguen siendo muy muy leninistas y muy, de hecho, Mike Orsini publicó el libro como quebrándose, sí, ¿no? Sí, obvio, yo leo algo radical, algo rebuscado. Las bases por lo general igual no tienen, nunca tienen el nivel de lucidez que las vanguardias, digamos, que las cúpulas, porque no vaya a ser que se den cuenta. Sí. No vaya a ser que de tanto leer, digamos, le empiece a molestar un poquito y digan, no, y sabéis que no va por aquí la cosa. Entonces, claro, también hay un control marxista-leninista de lo que están leyendo las bases.
Ya, chiquillos, entonces luego de todas nuestras notas vamos a pasar rápidamente al siguiente tema, que tiene que ver con el encapuchado que se autoincendió durante la marcha docente contra el cambio curricular y que se convirtió en el hazme reír de las redes sociales. Pasa el 7, por favor. Ya, vamos a darle rápido las notas entonces en honor al tiempo para poder darle la nota también al último tema. Ya, Álvaro Concha, ¿qué nota le va a dar? Yo le pongo un 7 por su acto heroico, selección natural, no, nada más que eso. Juan Cristóbal, ¿qué nota le va a dar? Sí, ya, no. O sea, compadre, weón, disculpen el properio, pero no. O sea, dale. No, mejor que no. Pero el asunto es que el uno porque, o sea, ¿hasta cuándo? Compadre, ¿cómo no te...? Si, date cuenta. O sea, amiga, date cuenta. O sea, si después de esa experiencia el tipo sigue en la misma, compadre, no sé qué nivel de zombie mental puede seguir en la misma idea después de que ya se da cuenta de la estupidez de haber jugado con fuego por las puras, por nada, porque a eso es lo único que logran hacer nada. Y eso, así que por favor que ese ser humano despierte, que alguno despierte. Yo le voy a poner un 7 por haberse quemado, porque así nomás va a aprender, pues listo, chao. Va a aprender. Literalmente va a aprender. Un 1 también por estupidez, por ser un imbécil. Ojalá que la cicatriz le haya quedado y le sirva de algo. Y también un 1 ahí, cariñoso, con rabia, a los medios, al tratamiento de la información. Ojo, porque quiero hacer un punto al respecto, antes que continúes. Sí. Agencia 1, que es un medio de fotográfico, el más importante, sí, en Chile. Es un buen punto. Fue varias veces amenazado por sacar fotos justamente a ese instante y a las manifestaciones en el momento por grupos antifascistas. Dejémosle en claro a la ciudadanía, sí. Llamarse antifascista ahora es ser fascista. No, de hecho son súper graves los comentarios que le llegaron a ese fotógrafo. Le llegaron a su cuenta personal de Instagram, así, le decía: se andáis sapeando. Te vamos a matar, lo amenazaron de muerte. Así funcionan, entonces por eso la valentía, por ejemplo, del concejal que mencionábamos, de Jorge Costa, por eso la valentía de que estos son los temas que preocupan, o sea, de verdad, o sea, si yo tengo a mi hijo ahí, me preocupa su seguridad física, y eso es realmente lo importante, ¿no? Digamos, o sea, si yo veo si yo fuera un votante, digamos, de Chile Vamos, así, un militante convencido de Chile Vamos, que me gusta el gobierno y todo eso, y veo a mi sector preocupándose de que, oye, ¿va a entrar o no va a entrar Kast? Mientras mi hijo capaz que lo queme en vivo o sus propios compañeros en el Instituto Nacional. Compadre, ¿qué nivel de políticos son esos? Que realmente se preocupan más de que si va a entrar o no va a entrar tal persona, que aquí, que allá, que los sueldos. Esto es la realidad, esto es lo que pasa en el día a día y esto es lo que la gente se traga, que se amarga. Un meme con la cara de la niña. Sí, la cara de la niña, eso mismo pensaba ayer en la noche. Hay otra foto donde se ve a uno de los tipos que está por atrás riéndose mientras se está quemando el otro. Pero si ellos son adictos al caos, les encanta esto. Es parte de su vida militante. ¿Habrá ido algún servicio de asistencia pública? No sé, de los mismos que ellos se preocupan de quebrar cuando hacen huelga. Ya, bueno, sí. Ya. Pasemos entonces al último tema, amigos, sí. Y amigos. Ya, gobierno de Chile defendió a Carmen Hertz después de una campaña en su contra a través de Twitter. Vamos a darle nota a esto y vamos a empezar con Álvaro Concha. Por favor, en honor al tiempo, vamos, sintetizado todo. A ver, Carmen Hertz es la diputada más fascista que he visto yo en el Parlamento desde que tengo uso de razón política. Es la persona que no tiene ningún tapujo en oponerse a la libertad de expresión y en defender gobiernos totalitarios y asesinos confesos, ¿ya? Sin embargo, la campaña No Más Hertz también la considero totalitaria. Yo creo que la tipa debería ser expuesta por la forma de ser, pero no sacarla. No sé si se entienden. Yo no la sacaría del Congreso, sí la expondría todos los días en los medios, expondría el fascismo que hay detrás de esta diputada. Y que es protegida por los medios, principalmente, por toda la prensa en general, es protegida. Si entramos un poco al acontecer de la noticia en particular, hay un tipo, un venezolano neonazi, enfermo, un psicópata, que yo personalmente fui víctima de, he sido víctima durante un año entero de amenazas, de
es un tipo enfermo. Luis Luces es la persona que se adjudicó la campaña No Más Hertz. Y hay pantallazos donde él mismo dice que él se lo adjudicó para tener pantalla. Él. No, hay pantallazos donde él dice que no. El gobierno, si vamos al foco de la noticia, bueno, no vamos a profundizar en ese enfermo, porque el tipo es un enfermo, es más fascista que la propia Carmen Hertz. Entonces estamos hablando de un duelo de fascistas. Pelea de inválidos. Una pelea de fascistas, por un lado de extrema izquierda y por un lado de, no sé dónde calificar a un neonazi. Pero en particular... Es que ni siquiera es como un lucecista, ¿no? Es un narcisista. Es un tipo, sí, un psicópata enfermo de la cabeza. Eso hay que dejarlo claro también, ¿eh? No estamos haciendo una defensa a Carmen Hertz. Por el contrario, yo acabo de decir que es la diputada más fascista que ha pasado por el Congreso Nacional. Pero la reacción del gobierno de defensa hacia la diputada por una campaña me parece no adecuada, porque atenta contra la libertad de expresión. Al tipo hay que juzgarlo igual de fascista, o a la persona que creó el hashtag, lo mismo, es igual de fascista como Carmen Hertz. El gobierno no debería haberse metido ahí. Ese problema, y Carmen Hertz, nadie en haber pescado su bulla mediática, porque la tipa ha sido expuesta, si bien siempre hay críticas que se pasan de tono, pero lo que se le critica a ella son los programas, o sea, los proyectos de ley que ha presentado en contra de la libertad de expresión, esas defensas que le hizo el otro día al Che Guevara para evitar que los textos escolares se enseñen sobre cómo asesinaba al Che Guevara. El Che Guevara es como... A homosexuales, sobre todo, claro, hay que decirlo. Entonces, esas cuestiones, nosotros como ciudadanos tenemos el deber de exponer a esa gente, pero nunca silenciarla. Sí. Eso es lo único mensaje que quiero... Yo le pongo un 1 al psicópata enfermo de Luis Luces y un 1 a la fascista de Carmen Hertz. Juan Cristóbal, en honor al tiempo, por favor, sintetizado. Sí, yo, a ver, también un 1 a este señor. Yo no he tenido contacto como de nuevo Álvaro con este caballero venezolano. Pero sí, una vez me debo recordar que me mencionó como operador político, precisamente tuyo. O sea, yo feliz de ser operador político porque estaría bastante mejor económicamente. Qué buena carrera. Pero no, le informo al señor Luces que lamentablemente no soy operador político, así que le pongo un 1 por esa desinformación. Pero vamos al tema importante. No, o sea, totalmente fuera de lugar de una ridiculez máxima que se le preste una defensa institucional del Estado a una diputada como más encima del historial de ella por un hashtag en Twitter. O sea, ridículo, llega a ser ridículo, llega a ser penoso, y doblemente penoso por la persona que es ella. O sea, perdón, es una persona que estuvo afiliada a grupos terroristas en Chile. Una persona que tiene antecedentes. O sea, sí, Álvaro dice, no, yo no la sacaría al Congreso. Bueno, yo sería un poquito más cauto y revisaría cómo están sus antecedentes reales. Y si una persona como esa quizás merecería estar en la cárcel, pienso yo. O un psiquiátrico, no sé. Pero más encima, o sea, es una persona que la gente del gobierno, si hubiéramos estado en otra época, la habría fusilado. Sí. Es así de simple. A esa persona yo no gastaría ni un músculo en defenderla si yo fuera, digamos, un ministro de... Nada, no me interesa. O sea, por favor, un 1 por toda esa situación penosa. Ojalá que hubieran sido así si hubieran atacado, digamos, a alguien de derecha. Ni siquiera ni a Felipe Kast ni a José Antonio Kast, cuando fueron agredidos, hicieron tanto a la araca cuando pasó eso. No lo había pensado, tienes toda la razón. Bueno, yo voy a dar mi nota y voy a decir una cosita bien cortita. Primero, mi nota, le voy a poner un 1 al gobierno, porque no puede ser que el gobierno le esté dando el espaldarazo a nadie, el tema es a nadie, ni a personas del oficialismo, ni tampoco a personas de la oposición. Me da miedo lo que se está gestando en Chile. Me da miedo que un ministro salga a defender, primero que todo, a una que probablemente fue terrorista y a una diputada en específico. No me gusta que se hagan este tipo de cosas porque marcan precedentes para que después otras personas más fascistoides hagan cosas peores. Con respecto al señor Luis Luces, el señor ocupó uno de mis videos de mi canal, Alianza Futuro, en YouTube, para hacerse como, digamos, un auto limpiado de imagen, porque yo estoy totalmente en contra de que los gobiernos silencien a las personas o que las persigan de este modo. Yo no tengo absolutamente nada que ver, punto uno, con un neonazi, ni tampoco nada que ver con una persona que a mis amigos los ha intentado difamar y a mí mismo me ha intentado difamar. Así que si ven en alguna parte un video mío
supuestamente dándole un espaldarazo, limpiándole la imagen a este sujeto. No es así, ¿ya? Yo estoy en contra de todos los totalitarismos y por eso me salí de la izquierda por lo mismo. Porque empecé a pensar un poquito más, empecé a leer un poquito más y la vía no es ni el comunismo ni el socialismo. Lo que es el libre mercado y nosotros en Chile lo tenemos y hay que protegerlo. Así que un uno para todas estas personas y me da rabia que el gobierno haga este tipo de cuestiones porque después en el futuro quizá qué va a pasar. Listo. Un uno para este personaje sacado de la Checoslovaquia, del Politburó de la Checoslovaquia comunista de los 50, que es Carmen Hertz. Un personaje totalmente añejo, que no aporta nada al país. Y un uno también, o quizás menos, para el gobierno por ser tan cobarde y tan fácil de arrodillarse frente a la izquierda. Daniel Jadue de haberse estado muriendo la risa mirando todo esto. Yo creo que cuando se la derechita esta, como diría Santiago Abascal, de Chile Vamos, se pregunta ¿por qué crece Kast? ¿Por qué tendrá apoyo? ¿Por qué estamos bajos en la encuesta? Bueno, ahí tienen la respuesta. Eso. ¿Cuál es su nota entonces? Era un 1. Un 1. Sí. Un 1. Entonces, hoy día pusimos y tapamos en puros unos a las personas del Tribunal Libertario. Para variar. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros. Recuerden el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Zona X. Nosotros hacemos Libertad en Serio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.